Hola a tots i totes. anirem començant aquesta entrevista a Clara Serra, que tanca o va tancant les jornades de l'OPEC de, de 2023. estem molt contentes com a OPEC de tenir a la Clara avui amb nosaltres. Segurament la coneixeu per ser una referent en feminismes a nivell estatal. Té una tribuna al país on des d'allà de ja fa un temps està reflexionant sobre el consentiment i els seus límits i ha escrit llibres tan inspiradors com Leones i Zorres de l'editorial Catarata o coordinat llibres com Alianzas Rebeldes de Bellaterra juntament amb, amb Laura Macaia i Cristina Garayzabal. Potser també la coneixem pel seu pas per la política institucional a Madrid entre 2015 i 2015 i 2019, però la Clara no només parla de manera molt lúcida sobre eh, política i sobre feminisme, sinó que també ho fa sobre filosofia, ideologia, democràcia, llibertat, educació. Eh, la Clara com a, formació, o sigui de, com a, com a filòsofa de, de formació i de professor, actualment és, és professora a la UB de Filosofia i doctorant de Filosofia, eh, defensa per davant de tot l'esperit crític, Um, i per aquí començarem, si us sembla. Um, Clara, vas decidir titular aquesta entrevista amb el peligro de deixar de correr riesgos, la necessitat de pensar la idea de seguretat des de les izquierdas ante l'auge de los autoritarismos, um, en una entrevista que et van fer fa uns mesos a El sentit de la birra, Um, defenses que la filosofia combat la ideologia, no? entenent-la com allò a uh, que no és crític, diguéssim, planteges que la filosofia ens convida a preguntar-nos coses, no? a qüestionar, a desaprendre, inclús, um, i crec que en el context en el que ens trobem actual de post-eleccions locals i autonòmiques i un context preelectoral de les generals, crec que és més important que mai que les esquerres ens fem preguntes. No? Um, amb uns resultats que hem tingut en unes locals i amb en unes enquestes que comencem a veure de cara a les generals, on veiem Vox disparat i PP amb, amb molt bons resultats. Um, què passa no? amb el que sempre es comenta d'aquesta classe treballadora que vota en contra dels seus interessos o en contra de les seves necessitats. No sé, Clara, si, si estàs d'acord diguéssim amb aquest famós cordó sanitari davant de l'extrema dreta, si creus que les esquerres ens hauríem de dirigir aquests votants de Vox, però en qualsevol cas, eh, agafant una miqueta el fil del que ens convida la filosofia, eh, no sé quina és la pregunta més important que creus que ens hem de formular ara mateix les esquerres en un context eh, global on la dreta està en auge. Moltes gràcies. Aquí. Vale. Moltes gràcies eh, eh a tothom. Eh, estoy muy contenta de feria que está conversando con la Julia. Así que muchas gracias por convidarme. Um, bueno, no sé si es la pregunta más importante que tienen que hacerse las izquierdas, pero sí que quería como invitar, proponer que eh, una de las preguntas, eh, creo que muy importante, que hay que hacerse desde las izquierdas, es, bueno, esta noción de seguridad, que creo que es un concepto que ahora mismo... Digamos, están necesariamente en el, en el terreno político. Creo que hay fuerzas eh, de, ex, de derecha, de extrema derecha y fuerzas reaccionarias que juegan en ese territorio ¿no? de la seguridad. Y entonces creo que es un concepto, una idea que, que sobre la que hay que hacerse preguntas. ¿no? Eh, tengo la sensación de que es un término, o es un marco, o es un campo de juego que está siendo beneficioso que está siendo digamos, un terreno de juego donde las derechas saben jugar muy bien, ¿no? Y donde creo que las izquierdas est estamos un poco como desorientadas, como cómo nos colocamos aquí, ¿no? Um, preparando esto, recordaba como est esta cuestión ¿no? de, de, del concepto de libertad que creo que hemos reflexionado a posteriori sobre esta... Esta disputa que hizo la, la derecha y la derecha neoliberal del concepto de libertad, sobre todo digamos, en, los, en las décadas de máxima hegemonía neoliberal, ¿no? en los años 80, en los años 90, parece que las derechas pudieron apropiarse casi, casi del todo, ¿no? Del todo Tan del todo como para que, por ejemplo, Ayuso en la Comunidad de Madrid, su papeleta electoral, ponga la palabra libertad y no haga falta explicar nada más. ¿no? Una verdadera apropiación por parte de, de eh, las derechas del concepto de, de libertad. ¿no? Y bueno, creo que ahora mismo, digamos, hay un concepto, un término, un universo de significado, que es el terreno de la seguridad, que eh, creo que está siendo, ya digo, como utilizado. Probablemente, como, como respuesta por parte de las derechas a una sensación de inseguridad, de precariedad, de, 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 de incertidumbre, ¿no? de miedo que existe ¿no? en la sociedad. Eh, y en ese sentido, yo creo que es, en, en cierto sentido, también como una ruptura como de ese neoliberalismo que prometía como orden ¿no? o progreso, o, o digamos, este relato meritocrático del éxito ¿no? asegurado que durante un tiempo fue exitoso, pero digamos que creo que se ha roto, no digo que se haya roto el neoliberalismo, por supuesto, pero sí, digamos, como ese, ese relato de ocurrirán ciertas cosas y eh, seguimos las reglas de juego ¿no? de esta sociedad. En ese sentido, creo que hay una sensación de precariedad en el sentido como más extenso o profundo de esa palabra, ¿no? y de incertidumbre también, en el sentido como más profundo, y de ansiedad también social. no eh, Entonces... Claro, tenemos enfrente unas extremas derechas que creo que, moviendo además a la derecha, están proponiendo claramente políticas securitarias. Eh, y en ese sentido, además diría, eh, relativo a tu pregunta, ¿no? de la izquierda o la clase trabajadora vota contra sus intereses, que deberíamos ser en esto cuidadosos. O sea, creo que, en último término... Eh, hay un interés para, para votar a alguien que te promete ahora mismo seguridad, ¿no? una seguridad fuerte. Eh, evidentemente hay muchos intereses en juego, ¿no? pero creo que sería ingenuo no entender que hay eh, la conexión con algún tipo de interés ¿no? en esa búsqueda. Y en esa búsqueda que creo que las extremas derechas están eh, colmando, ofreciéndonos como identidades fuertes, ¿no? eh, certezas. Totales, que creo que queremos o que la gente quiere ¿no? y busca. Um, claro, yo creo que una de las cuestiones que, 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 que ocurrió ¿no? cuando, cuando hubo esta disputa del concepto de libertad por parte de las derechas, y creo que muchas veces las izquierdas lo regalaron un poco gratis, ¿no? o sea, colaboramos un poco en abandonar ese concepto, creo que la gran trampa es esta cuestión ¿no? de, de que eh, la libertad y la igualdad pues son cosas distintas, incluso están contrapuestas. ¿no? Eh, esta cosa de, bueno, la libertad es más las libertades individuales, ¿no? Eh, es esa cosa que garantizan las, las derechas liberales o, la, o el neoliberalismo progresista, ¿no? O el liberalismo. Eh, y sin embargo, las izquierdas nos dedicamos a combatir la, la exclusión y el, el, el terreno de la desigualdad, algo así como si hubiera que elegir entre ambas cosas, ¿no? y hubiera un reparto de papeles, que es un reparto de papeles que todavía a día de hoy, si cogemos un libro de texto, nos lo podemos encontrar. ¿no? El neoliberalismo ofrece las libertades, de, comba, eh, juega en ese campo de juego, ¿no? y las izquierdas se dedican al terreno de la igualdad. Bueno, esto es la gran trampa, ¿no? que hubiera que elegir entre esas cosas. ¿no? Eh, y me da la sensación de que. Está ocurriendo un poco que en el terreno, digamos, de esta eh, búsqueda de seguridad, nos estamos entrampando en una trampa parecida, ¿no? que es como por un lado está la libertad y luego estaría la seguridad. ¿no? Y como si hubiera que elegir entre ambas cosas, ¿no? como si hubiera una relación como de oposición. ¿no? En, el, en el terreno del feminismo me parece... Me parece que si miramos un poco cuáles son los, por ejemplo, los contradiscursos que están haciendo las derechas al feminismo, que muchas veces es hegemónico en las izquierdas, nos daremos cuenta de que el feminismo habla muchas veces de la protección de las mujeres y ese es su terreno discursivo, y la derecha sale a defender la libertad de las mujeres. De hecho, la derecha está haciendo un discurso de nosotras defendemos a las mujeres empoderadas, libres, independientes, y ese discurso, digamos, victimista y proteccionista, es el terreno de las izquierdas, y esto es Ayuso, pero esto es también Rocío Monasterio, Macarena Olona. Y ojo, porque ese discurso interpela a algunas mujeres que no quieren ser solamente víctimas y sujetos de protección, sino que quieren ser agentes ¿no? con libertad. ¿no? Entonces diría como que lo primero me parece que está dibujándose esa alternativa un tanto peligrosa y tramposa, que es sobre la que querría como que profundizáramos. Gracias. Bueno, has explicat moltes coses que intentarem anar desglossant i agafant algunes idees per anar-ho aterrant a terra poc a poc. M'agradaria començar aquesta idea que, estaves, no? que, que parlaves de la llibertat um, i de com la dreta s'està fent amb un significant de la llibertat on les esquerres ens estem quedant una mica potser desubicades i m'agradaria concretar-ho amb, amb un tema que és la llibertat d'expressió mm -hmm. um, que crec que és interessant parlar-ne un moment. Um, en aquesta entrevista que dèiem abans del sentit de la birra uh, el que, el que planteges no? en un moment donat és que necessitem eh, democràcia, però que necessitem democràcia i alguna cosa més, no? que amb democràcia només no, no basta i poses exemples com el naixement del nazisme o, o la mort de Sòcrates que es va decidir en assemblea. No? Vull dir que, eh, llavors, si hem de parlar d'això de democràcia i de llibertat de llibertat d'expressió, agafaré un exemple concret que no m'interessa o crec que no és tan interessant eh, parlar d'aquest exemple concret, sinó del substrat que crec que planteja. Sabreu, la majoria de vosaltres segurament, que ara fa més o menys un any, es va aprovar una llei a nivell estatal que penalitzava l'assetjament davant de clíniques d'avortament. I en aquest sentit que deies, no? fins ara d'aquest auge de les perspectives securitàries de la dreta i crec que també de les esquerres, en, en, en qüestions com el que deies tu, els feminismes, però altres espais, no? l'espai públic, les fronteres eh, i tants altres ismes. No sé, és a dir, aquesta llei en concret crec que és molt clar que l'objectiu és de donar seguretat a les dones, no? ara deies que és aquesta cosa on les esquerres ens estem movent més cap a proporcionar seguretat i protecció a les dones, però van sortir algunes veus que crec que són interessants que plantejaven que al mateix temps que aquesta llei protegeix i dona seguretat a les dones, podria estar entrant en col·lisió amb altres drets fonamentals com són la llibertat d'expressió. No? I, I al voltant d'aquesta llei hi van haver diversos articles que crec que està bé que puguem comentar ara, que bàsicament apuntaven a, a això, no? a com a Diguéssim dit molt ràpid i malament i fent una mica un meme com les esquerres, plantegem mesures polítiques lleis a on la llibertat d'expressió de l'altra queda arraconada eh, en pro d'una seguretat, no, que en aquest cas es planteja cap a les dones que volen practicar un avortament. No sé eh, diguésim com, com valores o com, sí, com analitzes el substrat que planteja aquesta llei, si creus que és una bona aproximació, diguéssim, a una realitat concreta, i si, o, i, i en el cas que no, per què, per què no? Mm. Sí, claro, eh, yo creo que en el caso de la, digamos, de la, de la del problema del acoso ¿no? en, las, en las clínicas de, De interrupción del embarazo es, eh, es un problema, creo que es un problema al que tiene que haber una, una respuesta política, sí. pero efectivamente, eh, al mismo tiempo que creo que puede hacerse eh, una ley o una medida para evitar, digamos, que la manifestación de colectivos ¿no? antiabortistas estén en la puerta de una clínica, eh, efectivamente no puede la izquierda acabar. En un, re, en un discurso por el cual no defiende, digamos, que tiene que haber un derecho de manifestación de esas mismas personas en otro lugar. ¿no? Okay. Porque sí, creo que ambas cosas tienen que hacerse compatibles. ¿no? Y, y sí que me preocupa eh, que a veces la apelación a la seguridad, eh, ¿no? esta, esta cuestión como que aparece a menudo en los la, discursos de izquierdas, ¿no? los espacios seguros, Um, parezca que efectivamente hace que las izquierdas se han colocado en un lugar secundario, como una cosa digamos que, podría, que podríamos sacrificar ¿no? esa libertad de expresión, ese derecho a la pluralidad, a la disidencia, a la diferencia que acabamos colocando como bueno, esto no es tan importante, ¿no? Esta discusión no es tan importante y si sí atenta contra los derechos de personas que hay que proteger, entonces hay que limitarlo. Hemos entrado en discusiones sobre los límites del humor en los últimos años, sobre las cosas que pueden mostrarse o no o representarse y si pueden ser eh, dañinas, ¿no? O ofensivas para algunos colectivos y en general, cada vez que entramos en ese terreno de juego, me parece que cometemos el error de, eh, de dejar siempre en un territorio secundario esa, ese derecho de, de expresión y ese derecho del otro a hablar. ¿no? Creo que efectivamente no puede, no puede tolerarse un acoso en la puerta de una clínica, pero que no puede prohibirse esa manifestación. No puede prohibirse esa manifestación y la izquierda no puede entrar en ese terreno. ¿no? Um, si miráramos, por ejemplo, a la, al, al debate trans, yo creo que es también un ejemplo de, de esto, ¿no? de cómo de cómo una hostilidad muy fuerte, ¿no? de, de perspectivas como profundamente intolerantes y muchas veces agresivas y además eh, ofensivas, etcétera, etcétera, eh, han acabado, digamos, siendo como contestadas por algunas izquierdas como mm, de los derechos no se discute, ¿no? De los derechos no se discute, de los derechos humanos no se discute. Creo que es un, una, una frase que en la izquierda no, no, no tiene ningún sentido. O sea, de los derechos humanos se discute, de hecho se han conquistado porque se han discutido, se, se defienden discutiéndolos. Es decir, no hay, no hay otro mecanismo. O sea, el mecanismo por el cual se conquistan los derechos es básicamente una discusión pública por la cual acaban siendo considerados cosas a defender por la Entonces, los derechos humanos, por supuesto que se discuten. De hecho, diría que en la mayor parte de las discusiones políticas de calado hay en juego derechos humanos. Cada vez que tenemos una discusión importante, por supuesto, estamos discutiendo de derechos humanos y de derechos fundamentales. ¿no? Pero esta, digamos, esta facilidad con la que clausuramos un debate, la protección de este colectivo uh, autoriza a defender que sobre esto no se discute, me parece profundamente problemático por parte de las izquierdas y creo que se lo pone muy fácil al adversario. ¿no? Uh -huh. Sí, yo podría rescatar que esta idea en relación a eso también que ya Avanza, que cosa de... com, eh, és a dir, ho explica molt bé Angela Nagels, no sé si la coneixeu, eh, escriu un llibre que es diu eh, Muerte a los normis, de l'editorial Orsini Press, que explica eh, com eh, la dreta s'està fent amb emblemes, diguéssim, que eren de les esquerres, no? És a dir, eh, com als anys 60 les esquerres teníem aquests posicionaments contestataris, contrahegemònics, no? que anaven en contra de la rectitud moral um, i d'allò que és correcte no? i d'allò que no és correcte, i com ara, explicat ràpid i malament, diguéssim que es podrien haver girat una mica les tornes, en el sentit d'aquesta aquesta cosa històrica que es diu de um, les dretes han guanyat la batalla econòmica, però les esquerres hem guanyat la batalla cultural. Ara semblaria que la dreta, no, amb el que estem dient, s'està fent amb les dues eh, batalles i nosaltres estem perdent també la cultural. M'agradaria portar un exemple una altra, una altra vegada que crec que exemplifica molt bé això. No sé si haureu vist un vídeo al passat, al darrer 12 d'octubre, que va publicar Neos, eh, que és una plataforma dirigida per Jaime Mayor Oreja, que es titulava Tu també eres fatxa? I deia, literalment, um, si te sales del caminito marcado, del pensamiento único, seràs cualquier cosa, hombre, mujer, conservador, hasta progressista, però també seràs fatxa. I posava exemples com se't Se considera fatxa si Uh, creus que un home és un home i una dona és una dona, si defenses la vida, si defenses la família, si creus que la transició és un exemple, si uh, estàs orgullós dels seus avantpassats, si estàs orgullós de la història d'Espanya, si t'agrada la truita de patates amb seva o sense. Llavors, uh, al final d'aquest vídeo feia una crida de ei, disfruteu del 12 d'octubre sense complexes, només faltaria, emocioneu-vos amb el que considereu. No ha... Llavors, jo crec que aquest vídeo exemplifica això, no? És a dir, eh, com, com eh, d'alguna manera les esquerres ens hem pogut tornar um, eh, una espècie de meme de la rectitud moral no? i del que estaves dient ara, Clara, de, del que es pot dir i el que no es pot dir, de quins sentiments, posicionaments són correctes i quins són absolutament inacceptables i no tenen, no a lugar, no a lugar, no? I jo estic d'acord amb el que deies de que això és problemàtic i crec que ens pot portar cap a derives eh, complexes més enllà d'anar perdent vots mica en mica eh, les esquerres en aquest sentit. Eh, llavors, la pregunta clara seria una mica aquesta, eh? que la dreta s'hagi fet amb, amb la bandera de la llibertat o que hagi guanyat la batalla cultural, que l'estigui guanyant, que estigui avançant passes, a què creus que, que és degut, no? d'on ve, i a què creus que és productiu, també. Mm. Sí, yo creo que lo has explicado muy bien y además el, el ejemplo es muy bueno porque me parece que ese ejemplo de ese vídeo de cómo era eh, tú también, eres, ¿tú también eres, facha? eres facha me parece un ejemplo perfecto para explicar el tipo de trampa, ¿no? Porque es como un vídeo donde por una parte hay una defensa de la familia, ¿no? De ser hombre, de ser mujer, del nacionalismo español, o sea, toda esa cosa de volvamos a reencontrarnos en esas identidades seguras, ¿no? Que digamos, la, la izquierda está desordenando, ¿no? en ese orden que la izquierda está desordenando. Y por, por, por una parte, por tanto, volver a ese orden donde nos sentimos seguros. Pero al mismo tiempo, haciéndolo en una, de una manera contracultural, haciéndolo de una manera rebelde, eh, transgresora, ¿no? como decías, lo de salir del camino marcado. Y en ese sentido, claro, es una derecha digamos que no defiende la libertad. Pues de ser madre o padre como queramos, o de tener distintas familias, o sea, no defiende la libertad de elegir ser madre o no, está defendiendo eh, la vida contra la libertad de las mujeres, eh, no está defendiendo que podamos ser mujeres de forma libre o hombres de formas diferentes, evidentemente no, pero sin embargo está acusando a una izquierda liberticida, ¿no? O sea, se está colocando en el lugar en el que los enemigos de la libertad, digamos, somos las personas de izquierdas, ¿no? Una izquierda dogmática, una izquierda censora que adoctrina y esta acusación de lo, de lo contra lo políticamente correcto. Y yo creo que aquí sí que hay una reflexión crítica que hacer por parte de esa izquierda que en las últimas décadas, especialmente en los últimos años, pues eh, se ha entrampado un poco en esta tentación en esta tentación de asegurarnos como, como eso seguridad eh, y protección bueno hemos tenido debates acerca de si um, eliminar de, determinados cantantes machistas en una en una fiesta de pueblo ¿no? donde eh, las canciones y las letras son eh, machistas, unas discusiones que además no tienen muy, muy claro dónde está el límite ¿no? y dónde se pone como eh, el final ¿no? para detener eso, esa lógica hemos, hemos tenido en el, el interior del feminismo mmm, no sé eh, debates que han acabado con jornadas, por ejemplo, donde se debatía sobre prostitución y trabajo sexual anuladas, como jornadas que en no se pueden realizar porque no se puede hablar de este tema. Hemos tenido en la Universidad Complutense, por petición de algunos colectivos feministas, la, la retirada de un cartel donde se representaba una mujer atada, ¿no? porque era una asignatura de teoría del porno. Esa representación tenía que ser anulada. Estamos teniendo una, un progresivo debate sobre la prohibición de la pornografía, que a mi juicio empieza a entrar en territorios súper peligrosos con respecto a la representación de determinadas ficciones. Entra en relación con el debate que hemos tenido sobre si ciertos cuadros tienen que estar o no en una exposición. Eh, ahora, yo, por ejemplo, hay una exposición de SAD en el CCCB que me parece estupenda, maravillosa, pero que es ciertamente valiente. Es ciertamente valiente. Y quienes la organizan saben que es una, un cierto riesgo hacer una exposición ¿no? con, esas, eh, con esas obras y con esas eh, representaciones. ¿no? Hemos tenido, bueno, eh, recientemente el debate este sobre Netflix eh, reescribiendo a Roald Dahl, ¿no? Porque hay eh, esta noción de. Bueno, eh, sobre todo el ejemplo era que había como un personaje que es gordo, ¿no? Y es un chico gordo, y entonces eso como algo ofensivo que tiene que ser eliminado. De... Bueno, creo que efectivamente. Angela Neigel tiene razón cuando localiza una, una izquierda hipersensible permanentemente a la ofensa y con un um, intento de garantizar digamos, la, la imposibilidad de ofender al otro, que acaba convirtiéndose en un meme que la extrema derecha eh, explota completamente. ¿no? Como la extrema derecha, nosotros sí... Por la libertad de expresión. Una extrema derecha que cuando llega al gobierno y cuando gobierne, desde luego, no va a defender la libertad de expresión. Pero, sin embargo, que puede llegar al poder y al, a, la, a la batalla cultural y al poder institucional representando digamos, ese papel. ¿no? Eh, yo, esto ha llegado, yo creo que a lugares. Mmm, pues especialmente, especialmente erróneos y peligrosos recuerdo también una proposición de, de Unidas Podemos en el Congreso para eliminar contenido potencialmente ofensivo hacia las personas LGTBI en redes sociales esto se aprobó en Francia hace como dos años o así eh, es esta vía digamos rápida por la cual un, un comentario machista o homófobo puede ser directamente eliminado lo cual, por cierto, lo que potencia es que haya una política de empresa de las redes sociales, por las cuales, eh, no sé, Twitter, Facebook acaba siendo quien censura contenido, eh, avalado por un discurso de izquierdas que defiende eso, pero que al final es una política de una empresa privada censurando determinadas expresiones o determinados contenidos de una ciudadanía que debate y se expresa en esos continentes. Eh, en manos de empresas privadas. ¿no? Me parece tremendamente acrítico que la izquierda acabe defendiendo ¿no? esto, la censura como una política de empresa que le hace quedar bien a determinadas empresas. ¿no? Y además que no pasa por la vía, digamos, judicial con las garantías que tiene eso, ¿no? Y que al final un partido de izquierdas acabe proponiendo esto. ¿no? En, en Francia hubo como mucha contestación por parte de de activistas LGTBI, además denunciando que al final ese tipo de aplicación ¿no? de, de, de la censura rápida en Internet estaba censurando a los propios activistas LGTBI. ¿no? Cada vez que utilizaban determinadas palabras, marica, eran censurados los propios activistas. ¿no? Y el peligro de estas herramientas es que siempre se nos vuelven en contra, pues precisamente a, a nosotros. ¿no? Y en ese sentido, pues esta noción de seguridad, que yo creo que tiene también mucho que ver, Angela Nagel lo cuenta también en ese libro maravilloso, con esta, esta cultura norteamericana, ¿no? donde lo, la seguridad eh, se... se se, se defiende muchas veces como decíamos antes no en es esta noción de espacios seguros queremos espacios seguros claro ella plantea qué son espacios seguros no espacios seguros son espacios donde por ejemplo se nos trate con el pronombre que elegimos espacios seguros sean, son espacios donde nadie hace eh, comportamientos sexualmente indebidos bueno este este camino yo creo que es profundamente eh, bueno pues eh, peligroso y estrecha al final el campo de lo debatible de lo opinable eh, nos hace olvidar que la ofensa tiene que ser posible en nuestra sociedad. Eh, escuchar algo desagradable por parte de otro tiene que ser posible en nuestra sociedad. Escuchar algo ofensivo, de mal gusto, tiene que ser posible en nuestra sociedad. Um, y, yo rec y, y recordar, digamos, que eso es un riesgo, efectivamente, que el otro hable, que el otro hable, que el otro diga otra cosa, que el otro diga algo molesto, es un riesgo. Pero es un riesgo que hemos decidido correr. Y esto es algo que nos distingue, yo creo, ¿no? de, las de, de las derechas. Y la democracia es, en parte, defender ese riesgo. ¿no? Eh, y, y además hemos elegido, digamos, un Renar un, Reglas de Juego precisamente porque creemos que lo realmente peligroso es, sería no correrlo. ¿no? Y debatir con el otro, entonces, en ese sentido, yo creo que eh, implica eh, inevitablemente la pluralidad. Y que estamos en un ya digo en un, en un escenario, porque antes decías, como hay que interpelar a los votantes de Vox, yo creo que estamos en un escenario donde digamos como que, como que se presupone ¿no? que la defensa de una posición de izquierdas es la negación a la discusión y, a la, y al debate con las posiciones contrarias. ¿no? Y parece como que nuestra pureza ¿no? y nuestra. nuestra nuestra causa se prueba mucho más cuando decimos: Yo me niego a discutir con ciertas posiciones, yo me niego a escuchar ciertos discursos, yo me niego a que se puedan decir, yo me niego a que eh, Julián Marías pueda publicar en el país, y entonces vamos a hacer una campaña para decir: eh, Este tipo no debería publicar en el país. Discusión feminista que hemos tenido también. Y en realidad creo que es una un dejar de dar, digamos, la batalla. Y la batalla siempre la vamos a dar cuando podemos escuchar lo que el otro quiere decir y más en un contexto de auge de las posiciones reaccionarias. Es decir, me parece que no vamos a combatir, digamos, a los reaccionarios asumiendo sus recetas. ¿no? Eh, creo que esas recetas son fundamentalmente suyas y creo que a veces tenemos como una tendencia a. En realidad, haber sido derrotados ya por quererles derrotar con sus propias recetas, lo cual creo que conduce a la, al fracaso. ¿no? Pero al fracaso además inadvertido, porque es como si ya hubieran ganado, eso es creo ganar la batalla cultural, cuando ellos ya han ganado, porque incluso para combatirles, les combates con sus propias herramientas. ¿no? Uh -huh. jo crec que al final estem parlant de la diferència no? tota l'estona i, um, i per anar entrant, seguir profunditzant en el tema de la seguretat, és aquesta cosa no? de que la dreta té una recepta molt clara no? en termes de, de seguretat, és molta inversió en cossos policials, en, en presons, no? en, en sistema punitiu i, i sota aquesta promesa o proposta de, de que així solucionen els problemes i de que com més gent hi hagi a la presó, doncs menys delictes hi ha. No? I jo crec que hi ha algunes esquerres i alguns, alguns feminismes que, que no comparteixen absolutament gens aquesta posició, bàsicament perquè creuen, per començar, diguéssim, que no és gens transformador. No? Um, I que crec que té a veure amb això d'apartar la diferència. Crec que Angela Davis ho explica molt bé. Um, de fet, diu... Uh, este es el papel ideológico que juega la prisión, nos exime de la responsabilidad de enfrentarnos seriamente con los problemas de nuestra sociedad, especialmente con aquellos producidos por el racismo y de manera creciente por el capitalismo global jo m'agradaria vincular aquesta, aquesta cita amb el que estàs dient i amb el que t'he sentit dir diverses vegades sobre la diferència i la identitat, no? Mm. que és una miqueta el que estem parlant ara i sempre has defensat que t'interessa més la diferència que no la identitat um, i i que, que jo crec que expliques molt bé com aquest replegament identitari que estem visquent en els últims temps és un desastre um, i, i que té molt a veure amb el neoliberalisme, un replegament identitari de les esquerres no? i d'alguns ismes en concret, de els feminismes, de l'antiracisme i d'altres ismes. Hi ha un llibre també molt interessant d'Assad Haider que es titula Identidades malentendides um, de traficantes de sueños que explica molt bé també per què l'identitarisme, aquest replegament identitari, és un fracàs. Diu... La supremacia blanca Es el auténtico secreto de la burguesía y el motivo oculto detrás del fracaso del movimiento obrero en este país. Parlada Unidos. Los privilegios de la piel blanca sirven solo a la burguesía y, precisamente por esta razón, no nos van a dejar escapar de ellos, sino que nos van a perseguir cada hora de nuestras vidas, no importa dónde vayamos. Son un cebo envenenado. Haider fa una crítica muy importante al, al Black Lives Matter. i fa una crítica també a aquests posicionaments de revisem els nostres privilegis, no? revisem els nostres privilegis perquè som persones blanques, revisem els nostres privilegis perquè som homes, revisem els nostres privilegis perquè... Um, I explica com l'identitarisme ha portat a fer emergir, en el cas dels Estats Units, una elit negra apuntalada per part d'una classe política negra um, que, que és responsable d'unes retallades gràcies a vots de gent, no? de, de votants, de persones negres. Um, llavors, Senza Clara, Senza Cauran, que en reduccionismo más de clase, diguéssim. creus que usted que Raplagamen Identitario y identitarismo, han escondido em, a un Raplagamen més Goritario? Sí, totalmente. Yo creo que hay una, una relación eh, con, con esta vuelta a la identidad, ¿no? en sentido fuerte, que creo que también recorre a las izquierdas. Eh, y, esta, y, esta, y este orden neoliberal donde eh, la sociedad se divide en diferentes sujetos eh, que son en realidad tratados como identidades estancas. ¿no? Esto deja perfectamente tranquilo digamos, al orden social y al orden económico, podríamos decir. ¿no? Y hay una conexión muy interesante con la cuestión del punitivismo que la sacabas en la pregunta que es eh, algo que está siendo criticado por una parte de, 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 de la izquierda crítica, también una parte del feminismo. Precisamente poniendo sobre la mesa que hay una expansión, digamos, del populismo penal y que hay una expansión de eh, los códigos penales en las últimas décadas. Los códigos penales no han hecho más que crecer. El caso del código penal del Estado español es un ejemplo, entre otros. Es eh, como me decían ayer unos, unos juristas, pues era así cuando salimos del franquismo, eh, entrando en la democracia, y ahora es así, ¿no? O sea, es un código penal mucho más endurecido en realidad mucho más endurecido que al comienzo de la democracia. Esto no es una excepción, es una regla, ocurre en otros países de Europa y ocurre en el contexto norteamericano muy especialmente y hay un preocupante incremento de la política penal y del recurso de las políticas progresistas, supuestamente progresistas o supuestamente de izquierdas de tratar de pensar que los problemas sociales se resuelven a través del código penal, ¿no? Y yo creo que hay eh, aquí una crítica la crítica interesante es cómo esto tiene que ver con el neoliberalismo en las sociedades actuales, ¿no? Cómo tiene que ver con un retraimiento en realidad del Estado de bienestar, es decir, con un Estado que deja de garantizar derechos y que, por tanto, en vez de ampliar derechos, empieza a ampliar delitos. Y un Estado que empieza a prometer orden, seguridad y tranquilidad, no tanto a través de la garantía de los derechos universales, sino a través de bueno, yo te haré a ti estar tranquilo porque te voy a proteger esto y esto y estos son delitos. Y además, como, como plantea pues, eh, perspectivas críticas en el, en el marco del antirracismo, sobre todo, y del feminismo antirracista, ojo, porque eh, esto puede ser utilizado para señalar a algunos colectivos como potencialmente peligrosos, como los, co los colectivos peligrosos, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el uso que está haciendo la extrema derecha de la seguridad de las mujeres, cosa que le interesa a Le Pen le interesa muchísimo este discurso, a Vox le interesa muchísimo este discurso, precisamente en el terreno, sobre todo de la violencia y de la violencia sexual, señalar, a, por ejemplo, a las personas migrantes como... Esas, esos eh, sujetos que ponen en riesgo a las mujeres, y por tanto las políticas para proteger a las mujeres tienen que señalar a esos enemigos, ¿no? enemigos de, de, del orden. Entonces, digamos, hay este, este neoliberalismo progresista ¿no? con, con una tendencia a, a hacer esta utilización profundamente ideológica de la violencia sexual también del marco de los delitos de odio no hay una reflexión muy crítica de algunos activistas sobre eh, cómo se está utilizando penalmente el cajón de los delitos de odio como un cajón expansivo cada vez más grande donde empieza a poder entrar todo antes hablábamos de la, de la posibilidad de censurar internet no por parte de una empresa privada y la, 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 el apoyo de esto por parte de la izquierda, pero es esta lógica de necesitamos protección y, por tanto, ante digamos, el agravio de determinadas identidades o de determinados sujetos, la manera del Estado de reconocerlos y de protegerlos es a través de la política penal. ¿no? Y Dean Spade es este activista trans ¿no? que, que es profundamente crítico con esta utilización de los delitos de odio que ha hecho no Trump sino precisamente Obama, que la administración de Clinton y de Obama, es decir, eh, la, el neoliberalismo progresista, como esta manera de tratar a determinados colectivos como colectivos agraviados, que después son reconocidos y que son protegidos y que, por tanto, a través de una política penal expansiva... Pues eh, se les garantiza, digamos, como su reconocimiento por parte del Estado. Un reconocimiento que dice Dean Spade en realidad es volvernos a encasillar en el lugar en el que somos estas identidades. Es decir, no se trata tanto de romper esa lógica por la cual los sujetos están encapsulados en una u otra identidad, sino que el Estado sigue haciendo políticas para las mujeres, políticas para las personas LGTBI, políticas para las personas racializadas, pero en realidad, digamos, reproduciendo, digamos, el lugar en el que estamos atrapados. ¿no? Y eso. Perpetúa ese tipo de orden en el que la política penal sirve para uh, dejarnos en esos compartimentos estancos. ¿no? Entonces, claro, yo creo que es una pregunta por qué las izquierdas están tan, a veces tan entusiastamente en, entregadas a este uso digamos, del Código Penal um, y, de, y, de la política, y de la política penal. ¿no? Uh -huh. um, yo creo que es tiene que ser criticado porque efectivamente reproduce como una victimización de los sujetos que parece que tienen que ser pro totalmente protegidos por el estado porque parece que no hay agencia por parte de sus sujetos no necesitados de protección. Uh -huh. creo que es una apuesta securitaria ¿no? eh, y es una apuesta securitaria que supone también un de una derrota para las izquierdas porque cada vez que ampliamos digamos la política penal Uh, creo que estamos dejando de hacer precisamente esas políticas que creen en la transformación de la sociedad. Como diría cualquier jurista eh, con una perspectiva progresista o de izquierdas, la política penal actúa siempre cuando ya hemos fracasado, cuando no hemos conseguido cambiar la sociedad. Y entonces aparece el castigo como última ratio, ¿no? debería ser. El, po el populismo punitivo sería utilizar el castigo como primera eh, herramienta, ¿no? como lo que aparece al principio. Y, y en realidad es una derrota, porque es pensar, digamos, que no hay transformación posible de la sociedad para prevenir precisamente eh, la violencia y que no hay a posteriori tampoco nada que hacer con los sujetos que cometen daños. Que no hay nada que hacer en el sentido de que no pueden transformarse, que no pueden ser cambiados. ¿no? Estamos teniendo discusiones. En el terreno del feminismo también, pues, que, que, que creo que están devorando mucho a las izquierdas, ¿no? con esta cuestión de. Yo estaba en Chile hace poco y tenía esta discusión sobre si tenían que ir en listas electorales personas que en algún momento hubieran tenido como una acusación por delitos de violencia de género o de violencia machista. Um, pero claro la, la discusión ya puede ser incluso cuando esas personas digamos han tenido como una condena hace 20 años y cumplieron condena o la discusión puede ser cuando han sido acusados pero todavía ni siquiera han sido condenados ¿no? y en ese territorio eh, pues la en esta campaña electoral hemos tenido también ¿no? esta vuelta de este tipo al que hacía referencia eh, feijó no de este de este divorcio, ¿cómo era? Divorcio duro que había tenido. Pero que en cualquier caso nos deslizan in, in, bas, con bastante facilidad a esta cosa de las izquierdas no deberían llevar en sus listas electorales a un tipo que a lo mejor hace 20 años tuvo una condena por, por violencia de género. Y yo me pregunto hasta qué punto eso no es un tiro en el pie para las izquierdas. ¿no? Después tenemos un debate sobre si eh, personas que eh, cumplieron delitos. Eh, eh, en el País Vasco, ¿no? eh, en relación con el terrorismo, pueden ir en listas electorales o no. A mí me gustaría una izquierda que pudiera defender del todo que una persona que pasa por la cárcel y que se ha pasado 20 años en la cárcel y ha cumplido con una condena, sale, tal y como dice nuestra Constitución, con todos sus derechos políticos restaurados. Me gustaría que las izquierdas pudieran defender esto hasta el final, porque esto es defender básicamente la Constitución española y nuestro marco legal vigente. Pero podemos defender eso del todo y hasta el final cuando al mismo tiempo estamos defendiendo desde el feminismo que una persona que haya tenido un delito de violencia contra las mujeres, por mucho que haya pasado por la cárcel hace 20 años, no puede ir en una lista electoral. Es coherente esto o nos entrampa precisamente en este marco en el que no hay reinserción ni transformación de los sujetos. Es el abandono de la perspectiva de la, del cambio en realidad, ¿no? Y, y, y claro, me parece profundamente preocupante que ocurriera que la Constitución española, con todas las limitaciones ¿no? y todo lo insuficiente que nos parecería, crea más en la transformación social que, la, que algunas izquierdas actualmente. Sería grave esto, ¿no? Sería grave y además diría que la izquierda está poco capacitada para, para transmitir el convencimiento de que tenemos un proyecto de un... De, 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 de una sociedad mejor. O sea, ¿qué, qué, qué tiene que hacer la izquierda ¿no? para convencer? Creer en una sociedad mejor, creer que un mundo. Es desolador, digamos, una perspectiva de tal derrota por la cual eh, la constitución española sería casi ingenua porque cree más en el cambio y la transformación que en nuestros propios proyectos políticos. ¿no? Y en ese sentido creo que este tipo de discusiones ¿no? con, con el punitivismo nos están atrapando en, en una perspectiva en la que, en ese terreno de juego, ganaran las derechas ¿no? quienes prometan orden y castigo porque hemos dejado nosotros y nosotras de creer en otra cosa. ¿no? Uh -huh. Ara um, jo crec que abordarem una, una última pregunta. Diguéssim, segur que teniu moltes preguntes a fer-li a la Clara o, o comentaris perquè crec que està sent una, bueno, una entrevista molt, molt interessant. Um, i abordarem aquest tercer bloc i últim, diguéssim, i obrirem això, la, la paraula. Estem parlant d'això, no? d'aquesta perspectiva em, eh, antipunitivista d'algunes eh, esquerres i d'alguns feminismes que critica eh, també, entre altres coses, una tendència de la dreta, però també d'algunes esquerres, de pintar a les dones com a víctimes en general i primer de tot, no? I, i inclús a vegades exclusivament, no? amb aquesta cosa que deies. De... I, que, I que a més a més són unes víctimes que, que són bones per naturalesa. És a dir, eh, una noia que anava molt drogada sortint de festa eh, i que pateix una agressió sexual no, no entra exactament dintre de l'imaginari de la víctima, com tampoc una treballadora sexual que en el marc de, del seu lloc de treball, o no, pateix una agradació sexual, tampoc exactament entra dintre d'aquesta idea de, de víctima no? que, que, que es pensa des d'aquí. Um, aquesta simplificació que faig ara, que segur que la Clara l'explicarà millor a continuació, també l'explica molt bé Mito Sanyal a un llibre que es titula Violación, de Reservoir Books, um, i, i, i en aquest sentit m'agradaria fer especial èmfasi en una de les múltiples conseqüències que té aquesta perspectiva, diguéssim, que, que com has dit tu, Clara, moltes vegades tracta les dones com a menors d'edat. No? i, I crec que partint de la base de que el patriarcat i el capitalisme sovint dificulta molt la capacitat d'elecció de, de, de les dones, hi haurien, o semblaria que hi haurien dues opcions. No? Una opció d'un feminisme eh, o d'un posicionament polític que creu que necessitem del Padre Estado perquè ens protegeixi, no? que és el que estaves dient, perquè, perquè les dones estem en un perill constant de ser agredides sexualment, o una altra aproximació, que jo crec que l'explica molt bé Inés Gerkovich a un TED Talk meravellós que us recomano moltíssim, que es titula Negociar sexo por vida, que, que considera a les dones com a subjectes, amb agència i amb capacitat de negociar segons les, les, les condicions establertes. No? Llavors, jo crec que si sí, no partim d'aquesta última visió, sinó que partim de la primera, um, no? Un, que, que és una visió on el món mm, és un, és un lloc perillós per a les dones, no? Um, la pregunta aquí és, uh, i a més a més, perdó, eh, però a més a més és, és un context on les dones Uh, difícilment saben negociar, difícilment saben uh, defensar-se, difícilment saben recuperar-se. No? Llavors, clar, si, si partim d'aquest punt de vista, Clara, que portes molt de temps pensant i reflexionant sobre el tema del consentiment, jo crec que apuntes una cosa molt interessant, que és uh, fins a quin punt és realment tan clar que algú vulgui tenir relacions sexuals amb tu o no, i sobretot, la segona qüestió vinculada amb el que estava explicant ara, que és si, si realment el món és un lloc Uh, tan perillós on les dones no tenen agència, no? on no poden uh, decidir, on no poden negociar, on no poden um, defensar-se, com podem asseverar uh, que una dona pot dir que no vol tenir una relació sexual però també que pot dir que sí, que la vol. No? I jo crec que això és una cosa que estàs explicant últimament, que crec que... Bueno, que explica molt bé el panorama actual en el que estem en, en els en els debats feministes. Hi ha una sèrie, eh, que es diu Anatomia d'un escàndal, que explica molt bé aquest nus, crec. Al, al final és una mica un desastre, és el meu punt de vista, però sí que crec que explica bé el nus. Eh, quin seria exactament el nus, Clara? He intentat tirar algunes línies, eh, però crec que pots explicar molt bé eh, de quin nus estem parlant exactament. Sí. Bueno, creo que el el debate de... Eh, sobre el consentimiento, que, que ha sido como un debate agitadísimo ¿no? en los últimos eh, dos años. A veces eh, se considera como un debate como parcial, especialmente jurídico, y sin embargo yo creo que contiene, es un buen espejo para mostrar eh, el, el debate o, los deba o, o este debate del que estamos hablando en las izquierdas. ¿no? Para empezar, el terreno de la sexualidad. Eh, y de la violencia sexual me parece especialmente sensible a esta cuestión, digamos, de peligro de derivas securitarias en la izquierda, ¿no? Derivas securitarias que serán explotadas por la por la derecha y por la extrema derecha. Si os fijáis, la extrema derecha siempre que defiende, por ejemplo, la pena de muerte, siempre utiliza la violencia sexual, suele ser como eh, utilizado, ¿no? Esta, un caso de violencia sexual especialmente monstruoso, digamos, ese tipo de crímenes, ¿no? que justifican como un sistema penal durísimo e incluso la pena de muerte, ¿no? Eh, si os fijáis, por ejemplo, el, el que está haciendo de portavoz de Vox siempre de, de este tipo de, de propuestas penales hiperpunitivas, pues es, por ejemplo, el padre de Diana Kerr, ¿no? Eh, es decir, la violencia sexual es, en, en las sociedades que avanzan en códigos penales cada vez más duros, normalmente una vía de entrada, ¿no? Y en Estados Unidos muchas eh, penalistas críticas eh, muchos teóricos activistas de los estudios legales críticos están poniendo el énfasis en eso la violencia sex el terreno de la violencia sexual contra las mujeres y también contra los niños y los menores suele ser ese campo abonado para una política para un crecimiento de la política carcelaria en Estados Unidos, ¿no? que cada vez tiene más gente en las cárceles en Estados Unidos y el agresor sexual como esa excusa siempre, no como ese monstruo, como ese demonio que justifica, digamos ese castigo brutal por parte de, del Estado. ¿no? Eh, en el caso del Estado español, los debates que hemos tenido en el terreno de la, de la sexualidad y de la violencia sexual han contribuido a un aumento, a un crecimiento del marco punitivo. Más cosas son consideradas delitos. Hemos tenido discusiones sobre el delito del acoso callejero ampliado, el delito de acoso puntual, que antes tenía que ser acoso reiterado, ahora es acoso puntual. Hemos tenido, como sabéis, toda la discusión sobre la fusión entre abuso y agresión como delitos. Eh, yo el, el otro día, uh, hablando de consentimiento con, con jueces, Aquí en Barcelona eh, bueno, debatían sobre cómo tienen que abordar la cuestión de los besos sorpresivos. Los besos sorpresivos, según nuestro actual marco penal, entran dentro de atentado contra la libertad sexual, es decir, antiguo a, a, delito de agresión sexual. Entonces, eh, un beso sin consentimiento en el, en el terreno, por ejemplo, de una discoteca, ¿no? un beso sorpresivo, un beso dado por, por sorpresa, puede entrar ahora mismo en nuestro marco penal como un atentado contra grave contra la li libertad sexual, es decir, agresión sexual, lo cual va hasta penas de más allá de 10 años, tiene ¿no? un mínimo un máximo. Pero, claro, la pregunta es, ¿tiene el código penal? Es, ¿Es el código penal el que debe resolver este tipo de conflictos, este tipo de situaciones? Eh, hay una ampliación, digamos, ¿no? de, del papel del marco penal en este, en este sentido. Y creo que precisamente el sexo, la sexualidad, plantea muy buenas preguntas, porque creo que efectivamente es un territorio que muestra que el terreno de las relaciones sociales humanas, en general, es un territorio donde siempre hay, vamos a decirlo así, riesgos. Riesgos de no entenderte con el otro, riesgos de no saber qué quiere el otro, riesgos de malentenderte con el otro, riesgos de oye, no querer lo mismo que el otro, ¿no? Y el terreno de la sexualidad es un lugar donde esto se evidencia especialmente, porque no es transparente, no está clarísimo lo que, lo que unos y otros pensamos, lo que queremos, lo que deseamos. Lo podríamos decir así. El deseo está inevitablemente implicado en el terreno sexual y el deseo pues le pasa que es un poco opaco, le pasa que es un poco oscuro, le pasa que no aparece eh, transparente, no translúcido. Pero creo que es un lugar por donde mirar un problema mucho mayor, un problema como mucho más amplio. Las relaciones humanas, en las relaciones humanas nos encontramos con el conflicto y con la diferencia y con el otro. Esto es lo que implica la otredad. ¿no? Y entonces la pregunta es cómo queremos abordar el conflicto social, ¿no? El conflicto, digamos. El conflicto social, el conflicto, esa parte del conflicto que yo creo que no puede ser erradicada de una vida en sociedad, ¿no? Creo que forma parte de cierta perspectiva securitaria por parte de las izquierdas una especie de promesa de coincidencia plena y transparencia plena en nuestras relaciones sociales, ¿no? En el marco de los debates sobre el consentimiento ocurre un poco esto. Si nuestras relaciones son siempre consentidas, estará perfectamente claro lo que todo el mundo quiere aquí. ¿no? Entonces, tienes que, eh, tienes que seguir las reglas digamos, del consentimiento sexual porque así estará clarísimo. Di de antemano todo lo que quieres y todo lo que no quieres. ¿no? Tú llega y di todo lo que quieres. Tú déjalo clarísimo. Esa especie de promesa de claridad total en las relaciones sociales me parece una trampa. Y me parece una trampa securitaria porque nunca nos ocurrirá que sabemos no solo lo que el otro quiere, sino lo que nosotros mismos vamos queriendo ¿no? con el otro. Y esta pretensión de erradicar todo conflicto, todo desencuentro, digamos, o esta, o esta asimilación de que todo desencuentro posible o toda diferencia posible es una, ha de ser entendido como violencia, ha de ser entendido como abuso, creo que nos predispone muy mal. Para una sociedad que pretenda precisamente gestionar la diferencia del conflicto por vías que no son la intermediación del Código Penal. Porque si todo desencuentro en el terreno de una relación con el otro es inmediatamente una agresión, a mí yo, entonces convocaremos efectivamente al Estado y al Código Penal para que lo resuelva todo. Um, en, en, yo recordaba eh, esta, una, una intervención ¿no? de, una, de una política feminista que decía esta cosa de. ¿Por qué, ¿Por qué las mujeres tenemos que decir que no? ¿Por qué tenemos que decir que no? O sea, ¿por qué nosotras, por qué, ¿Por qué defendiendo un poco el marco del, 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 del solo sí es sí? ¿no? ¿Por qué tenemos que decir que no? ¿Por qué nos ponéis en la situación de tener que decir que no, no? No tenemos que llegar a tener que decir que no. Pero claro, yo pensaba ya, ¿pero qué tipo de sociedad dibuja eso? Dibuja una sociedad en la que esperas del otro que te, que te venga a decir exactamente lo que tú ya quieres, ¿no? En una sociedad donde. No va a pasar eso. Aprender a decir que no y decir que no es muy importante. Es muy importante cuando un niño dice no. Al principio es muy importante que las mujeres aprendamos a decir que no y que la sociedad lo respete, precisamente frente a una educación patriarcal que siempre nos ha dicho que tenemos que ser sumisas, complacientes, eh, ¿no? Estar ahí para el otro. O sea, yo recuerdo en, en mi propia evolución cuando eres adolescente y no te sientes autorizada a decir que no. Eh, quién soy yo para decir que no, ¿no? Y, y lo recuerdo como un aprendizaje, y un aprendizaje complicado, aprender a decir que no y no sufrir por ello. No, no, es que no, ¿no? Y creo que es muy importante aprender, enseñarle a una niña a decir, no, pues si un señor de viene te dice dame un beso y tú no quieres, pues dices, no. Pero es muy importante en la sociedad decir que no, súper importante. Y me pregunto qué tipo de significado tiene esta especie de abandono del no, como una cosa que no se debería esperar por parte de nosotros o como una cosa que ya nos coloca en el terreno de la violencia y de la agresión con el otro. ¿no? creo que una sociedad sana es una sociedad donde se puede gestionar el no con eh, tranquilidad. y el no no es una guerra con el otro tiene que poderse decir que no no. y si no creo que vamos a un marco o, o distópico digamos no de una sociedad que pretenda encajar ya siempre con el otro. no sé de qué manera. no seríamos como individuos preprogramados pre para, para que todo lo que tú me digas a mí me plazca y sea lo que más deseo del mundo, y todo lo que yo te diga sea lo que más deseas del mundo, creo que esa sociedad es, eh, es parte, digamos, de ese relato securitario por el cual el desencuentro es entonces vivido como un conflicto insoportable. ¿no? Es parte de esa sociedad que cuando tu vecino pone la música alta, llamas a la policía. En vez de bajar a hablar con tu vecino y decirle, oye, perdona, tengo un chaval o mañana madrugo, y puedes bajar la música y negociar en una sociedad ese conflicto y llegar a acuerdos. Es decir, es la, digamos, cuando una sociedad solo puede descolgar el teléfono y llamar a la policía porque no va a bajar con su vecino. Porque eso es un conflicto ya en el que tiene que intervenir el Estado, está desarticulada la sociedad como tal, está desarticulada la gestión, la negociación de las relaciones sociales. ¿no? Y creo que en el terreno de la sexualidad es súper importante entender que hay una parte del conflicto del desencuentro que no tiene que estar intermediado por, la, por el Estado y la, y la política penal. Y que, si, y que si decimos cosas como que, digamos, como que el consentimiento asegura que toda relación es deseada profundamente deseada estamos construyendo este imaginario en el, que, en el que lo que estamos esperando y lo que le estamos pidiendo a la política es que sea una feliz y absoluta coincidencia con el otro ese mundo es imposible y y, y que las izquierdas intenten construir ese mundo y darle al estado y a la política penal la tarea de asegurarnos ese mundo nos lleva a discursos yo creo eh, securitarios ¿no? de el sexo será perfecto con esta herramienta y esta nueva manera de definir un delito en el código penal no el sexo no será perfecto nos seguiremos encontrando con desencuentros cosas cosas desagradables que no serán delito pero que serán desagradables pues que tiene que haber un territorio para este tipo de cosas sin que sean inmediatamente violencia eh, violencia y, y delito penal. ¿no? Entonces, bueno, por acabar, ¿no? Creo que una sociedad neoliberal es esa en la que se nos conduce, digamos, al miedo total de los unos con los otros. ¿no? O sea, una, un, el neoliberalismo triunfa también cuando el peligro es el otro. El total peligro es el otro, ¿no? Y, y, y con el otro no cabe un margen de, de entendimiento, de negociación, aunque el otro sea un otro, un otro, que plantea cosas inesperadas o incluso no deseadas por nosotros, ¿no? Creo que esa es la sociedad, digamos, que se dibuja en estos eh, discursos eh, securitarios. Y por eso, como planteaba, como esta pregunta, en el sentido de que yo creo que... Que efectivamente eh, la trampa para las izquierdas, yo creo que es que se nos hiciera elegir otra vez, que se nos hiciera elegir entre libertad o igualdad, decíamos antes, pero también entre libertad y, y seguridad. ¿no? Y yo creo que tenemos que saber distinguir en qué terrenos de la política, en qué territorios hay peligros que no estamos dispuestas a correr o dispuestos a correr. No estamos dispuestos a correr el peligro de quedarnos en una lista de espera, esperando para ser atendidos por una sanidad que no llega y, por tanto, nos morimos. No estamos dispuestos a correr el peligro de perder nuestra casa. No estamos dispuestos a correr. Creo que es muy importante distinguir esos peligros que tienen que ser combatidos, o sea, esos peligros que queremos erradicar, esos peligros que deben desaparecer. Y a eso llamaría peligro, a eso con lo que queremos acabar. Um, pero creo que deben ser distinguidos de esos riesgos que forman parte de una vida social que sí queremos correr. O sea, de esos riesgos que implican la apuesta por la construcción de una sociedad que no es la que quieren las extremas derechas ¿no? y los proyectos reaccionarios. La democracia es un riesgo. Dejar hablar al otro es un riesgo. Que diga cosas que nos ofenden es un riesgo. Apostar por la reinserción y la transformación de las personas en vez del castigo perpetuo es un riesgo. Efectivamente, pueden no cambiar. Es un riesgo. Claro que sí. Relacionarlos con los otros en el terreno sexual o en el conjunto de, de, de espacios ¿no? de la relación es un riesgo. Pero es que esos riesgos hemos decidido correrlos. Tenemos que decidir correr, correrlos y tenemos que defender esa parte del riesgo. Y tiene que ser muy claramente distinguido ese riesgo que implica la sociedad de esos peligros que implica un sistema neoliberal, agresivo, capitalista, que nos pone en condiciones de verdadera desprotección. Si no somos capaces de distinguir esos aspectos y empiezan a, mezc a mezclársenos, entonces nos va a pasar que nos vamos a ver otra vez obligados a elegir entre la seguridad, digamos, y esa protección total, y, eh, y la libertad. ¿no? Y creo que iremos a una adopción conservadora de seguridad, que nos desviará de, realmente del abordaje político de esos peligros que hay que combatir. ¿no? Y creo que nos instalará a un terreno securitario, funcional a las derechas y donde no vamos a ampliar ni nuestra seguridad legítima, ¿no? ni, ni la seguridad que es legítimo que busquemos, ni la libertad que no debemos dejar de defender. ¿no? Uh -huh. Gracias, Clara. Um, Supongo que hayan. preguntes o comentaris o aportacions, ni deuen haver unes quantes. Um, si us sembla, allà els mic. Vale. Si us sembla, recollim-ne tres i després si n'hi ha més fem, ho fem així. Hola. Sí. Eh, pues, eh, una cosa, eh, pues, a lo largo de, de esta de esta charla pues me he puesto bastante nerviosa, así que voy a intentar como que salga eh, bien. Eh, pues la, la primera cosa es que a mí me parece que yo he asistido a casi todas las charlas eh, durante estos días y eh, me parece un poco que eh, esta última charla está, si no deshaciendo eh, todo lo que se, se, se ha hablado durante estos días, se está contradiciendo de alguna manera. Yo voy a intentar explicar eh, por qué eh, me parece eso. Eh, pues el tema de la, eh, de la libertad y la eh, seguridad. Yo creo que eh, los, la manera eh, de hablarlo en esta charla eh, pues, se asume un poco que vivimos ya en un mundo eh, igual en que eh, no hay eh, estas eh, desigualdades estructurales, no hay eh, machismo, no hay transfobia, eh, homofobia, eh, y no hay eh, y, y el, el mundo del consentimiento existe eh, ya en eh, que una, una mujer puede decir que no y automáticamente esto se va a aceptar. Eh, y yo creo que eso es mi sueño, vivir en un mundo así. Pero yo creo que no estamos en ese punto ni cerca. Estamos muy, muy lejos, en mi opinión y en mi eh, eh, experiencia. Eh, y yo creo que si hablamos de la libertad en estos términos que a mí me ha parecido, eh, hemos hablado ahora, lo que estamos haciendo efectivamente es coger el discurso de la derecha y la extrema derecha, fomentando la noción de que los de izquierda somos unos eh, ofendiditos, unos, eh, unas víctimas. Eh, y y no, es que no es así. Lo que, lo que tú has dicho, Clara, ahora eh, es, es importante decir que no en la sociedad. Y cuando creamos espacios y cuando no entramos en discusiones que no tienen ningún tipo de sentido. Eh, con los extrema derecha, cuando discutimos eh, pues, si yo como persona LGTBI tengo derecho a existir o no, eso no me parece, un, eh, eh, no, no me parece una discusión eh, útil, viable, eh, y por lo tanto yo digo que no. Eh, eh, y y, y eso un poco... Y es un poco eso que, que, que estoy eh, intentando decir que con el discurso que yo he escuchado aquí me sorprende muchísimo eh, eh, durante todos estos para, para, para acabar todos estos días eh, porque me parece que contradice eh, básicamente muchísimas cosas que eh, hemos, eh, hemos discutido y aprendido y eh, todo eso gracias vale cómo Sí, recollem-ne un parell més i fem la resposta, vull dir, com vulgueu, o sí, sigui, l'un o l'altre. Allà, em sembla, no? Sí, gràcies, bon dia a tothom. Eh, moltíssim la, la teva intervenció, no dic només que ha sigut interessant, sinó que m'ha agradat, coincideixo eh, molt, i efectivament aquesta persona que ha intervingut ara, Eh, té tota la raó, és contradit en bona mesura arguments substantius que s'han dit a les altres taules, però això jo crec que li acaba de donar valor a la teva intervenció aquí en aquesta, en aquesta cluenda perquè ens permet eh, veure diferents punts de vista que, que, que són contradictoris i alhora complementaris i va en la línia de la teva pròpia argumentació. No? Jo l'única cosa de la que discrepo és eh, amb el tema del neoliberalisme. o si sigui, El neoliberalisme no crec que sigui eh, la negació eh, de l'altre. O sigui, l'altre en el neoliberalisme no és un perill, és un mitjà, és un, és un, un instrument. O si sigui, El neoliberalisme el que fa és veure les altres persones o les altres coses les altres, eh, com, com una oportunitat per aprofitar-se'n, per, 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 bueno, perquè en aquesta lluita Eh, que hi ha per, per la supervivència, doncs és, una, és una oportunitat, un mitjà. No? Eh, I en canvi, que crec que el que tu referies, jo li poso un altre nom, que és el de comunitarisme. Eh? És o sigui, dir, aquesta securitat, aquest social neoliberalisme, no crec que aposti per la seguretat, aposta pel conflicte, el conflicte violent, el conflicte on no hi ha problema en què hi hagi Eh, derrotats i morts i aplastats. El que, aquesta mentalitat securitària és el comunitarisme, no? és el que, que pretén doncs, això, aquestes societats ordenades, jerarquitzades, on tot se sap a priori, on els desitjos són castrats, on no, són, no es poden explicitar si no és d'una determinada manera, etc. Això és com jo ho veig. Jo crec que aquí és on, 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 on estem anant, no? perquè al final aquest neoliberalisme obert i cru que hem viscut eh, a les últimes dècades i que la, la, la crisi del 2008 i la pandèmia han posat diguem-ne molt en contradicció, la resposta que hi ha hagut és una resposta comunitarista, no? més que no eh, neoliberal. Altra cosa és que el neoliberalisme s'aprofiti dels partits polítics, com s'ha dit aquí, i per altres coses. No? Però des del punt de vista filosòfic, aquesta seria la meva objecció. Moltes gràcies. Gràcies, Carles. recollim una més i deixem que... Sí, per aquí, potser sí. Mira, aquest xic. Bones. No. Ara? Ara sí. Ah, ara sí. Fantàstic. Uh, he de dir que jo tinc dues coses a preguntar o a aportar en aquesta conversa. La primera és en referència al paper que juga la salut mental en aquesta dependència que tu has comentat, aquesta dependència de en l'estat, en l'exemple que m'ha vingut aquesta idea en el cap quan estaves comentant el tema de el veiem amb la música alta. La meva generació és una generació que estadísticament en molts països del món occidental té garantida una ansietat o una depressió, o a vegades les dues a la vegada. Per tant, són factors psicològics que a vegades dificulten aquest, aquest diàleg amb l'altre per qüestions de tot l'alienament que vivim actualment i quina és la teva opinió davant d'aquests factors psicològics i també el fet una, altra, una conversa que tenia ahir que quan m'ha recordat en el moment quan tu has fet el primer exemple, s'ha parlat del primer exemple de la clínica de l'abort que heu dit que les persones que suposen haurien de tenir un lloc per parlar jo aquesta discussió la vaig tenir ahir d'una manera similar però vam posar l'exemple a casa meva d'una persona caminant amb una esbàstica amb una bandera amb una esbàstica pel, pel nostre barri Uh, aquestes persones també mereixen un lloc quan les, el seu discurs és un discurs genocida com moltes vegades el de la també pot ser un discurs que mati a gent per activa i per passiva a causa de les defuncions eh, en, en un part. Només comentar aquests dos punts. Gràcies. Bueno, a ver, eh, lo primero de decir que si mi charla contradice efectivamente otras, pues no me parece ni nada malo, me parece estupendo. Y me parece que en un espacio donde se tiene que pensar, pues se va a pensar más o mejor o con más elementos si se dicen cosas distintas. Entonces no me parece una objeción ni a la mía ni a otras que hayan dicho lo contrario. En ese sentido... Eh, si contradice, si contradice eh, no sé. otras intervenciones, pues eh, bienvenida a la pluralidad. Eh, como me has hecho muchas preguntas, o sea, porque era como una, una objeción a toda la charla, pues voy a, no puedo hacer eh, contestarte a todo, pero sí que podría contestarte a esta cuestión de o a través de esta cuestión que dices, eh, creo que has dibujado un mundo... Creo que has dibujado un mundo del mañana y un mundo feliz en el que no estamos. Yo no creo que en el mundo en el que estemos no haya machismo. De hecho, me dedico a, um, al feminismo pues porque considero que estamos en un mundo con una extrema desigualdad entre los hombres y las mujeres. Y por eso mi militancia se, se dedica a esto. Evidentemente, no. Lo que no creo es que en ningún caso digamos, tengamos que decir algo así como: como hay desigualdad, dejamos para mañana la defensa de la libertad, como si cuando el mundo sea ese sueño que tú dices, es mi sueño. Claro, podríamos caer en la tentación de decir, bueno, pues cuando nuestro sueño se haya, se haya realizado ya defenderemos la libertad. No, creo que la libertad tiene que ser defendida ahora, en este mundo, ¿no? eh, junto con eh, el combate contra la desigualdad y la exclusión. Eh, cuando hablabas de la cuestión del consentimiento, y decías, es como si dijéramos que las mujeres eh, pueden decir que no, pueden decir que no en este mundo. Yo no digo tanto, tanto eso, no, no, no lo resumiría así, pero sí que diría que un mundo en el que se renuncia a que los sujetos, unos y otras, nos podamos decir que no, es un mundo que no camina hacia el horizonte al que deberíamos ir. Eso no quiere decir que en este mundo no sea difícil decir que no. Eso no quiere decir que en un mundo donde hay relaciones de poder y de desigualdad sea a veces muy difícil decir que no pero creo que el momento, digamos, en el que la mirada política pasa de la dificultad a la imposibilidad, hemos dado un salto al vacío. Si consideramos que es difícil decir que no, nuestra tarea, por ejemplo, es que sea más fácil, es decir, ampliar los márgenes de autonomía y de agencia para que decir que no sea más fácil. Y entonces la tarea feminista probablemente es en qué condiciones tenemos que trabajar, probablemente condiciones económicas, estructurales, de ampliación de la libertad de las mujeres para que ganen agencia. Hay otra perspectiva que es la de no, no hay agencia ninguna, no hay libertad ninguna, no hay posibilidad ninguna. Hay un peligro tan grande que la mujer no tiene ni el más mínimo eh, margen. Bueno, pues por tanto que haya políticas de pura protección, por tanto que el Estado simplemente nos proteja. Pero creo que esto es asumir una, efectivamente, minoría de edad, una minoría de edad total. Y por tanto, investir al Estado con la, la legitimidad y la tarea, digamos, de proteger a unos individuos que no tienen margen de agencia ninguna. Si no hay ningún margen para decir que no, eh, creo que damos efectivamente un salto al vacío. La perspectiva que a mi juicio tiene sentido es una perspectiva en la que... En el terreno de los debates sobre el consentimiento, seamos muy cuidadosas y muy cuidadosos con esos momentos o esas situaciones en donde decir que no no es posible. Esto es una de las discusiones que ha habido. En el caso de La Manada, básicamente, esto es a lo que se llegó, la conclusión a la que se llegó, por la que se juzgó como agresión sexual a cinco personas, es porque al final se acabó llegando a una sentencia que decía, en el contexto de ese lugar, decir que no no era posible por parte de la víctima. Me parece importantísimo que en esa frase esté la expresión en el contexto de ese lugar. Esta es toda la cuestión. Es decir, en el contexto de aquel portal no era posible decir que no. Lo que me parece el salto al vacío peligrosísimo para las izquierdas es que dé igual la frase en el contexto de ese lugar. Es decir, que en todo contexto y en todo lugar sea imposible decir que no. Eso es el peligro, porque, claro, en ese caso, entonces como antes mm, apuntaba Julia, ¿no? que no he contestado ahí. Si realmente vivimos en un mundo tan peligroso como para que nunca, jamás, ninguna mujer pueda expresar una negativa y, por tanto, dejemos de esperarla, porque sería exigirle algo que las mujeres no podemos hacer, asumamos entonces que tampoco es posible decir que sí, es decir, que nuestros sí son inválidos. Es decir, en el contexto de la amenaza, de la coacción y del absoluto peligro, un sí es absolutamente inválido. De hecho, un sí no debe ser tomado como en cuenta. Como no debe ser tomado un sí de un menor en una relación sexual. Cuando invalidamos el consentimiento de un menor, estamos diciendo, da igual lo que haya hecho un menor. La relación de desigualdad y de poder es tan fuerte que ese sí no cuenta absolutamente para nada. Cuando decimos que en un contexto hay una amenaza, que coacciona profundamente a una persona, da igual que se hubiera dicho que sí, bajo amenaza un sí es inválido. Entonces, si vamos a asumir el marco del absoluto peligro en el que decir que no siempre es imposible por parte de las mujeres, hagámonos cargo de lo que significa eso. Nuestros sís no valen nada. Entonces, las mujeres no pueden decir ni que sí ni que no. Y por tanto, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que tienen que ser absolutamente protegidas y que además el Estado tiene la legitimidad para invalidar sus sís. Es decir, que cuando una trabajadora sexual dice esto sí que lo decidí, el Estado puede decir, pero tú no sabes lo que quieres porque vives en un mundo tan peligroso que tu capacidad de agencia es nula y por tanto me da igual tanto tu no como tu sí. Me parece un territorio peligrosísimo. Evidentemente hay discursos que apuntan hacia allá pero me parece, desde luego, una pendiente deslizante donde acabamos directamente con la agencia de los sujetos y, en este caso, con la agencia de las mujeres y, por tanto, con la protección absolutamente paternalista, efectivamente, del Estado. A eso nos lleva un marco del peligro total. La otra posición es la de decir que no es difícil en algunos contextos y esto eh, compromete al feminismo con barrer los obstáculos y las dificultades. Y esto nos compromete a un trabajo que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres, que tiene que ver con el combate contra el machismo y con el combate contra esa sociedad que nos dice no digas que no, o contra esa sociedad que, que, que cuando decimos que no no nos, no nos respeta. Un montón de tareas que hacer para ampliar una libertad, pero consideramos que es posible. Consideramos que hay un sujeto, que es la mujer, que sí es libre. En todo caso, tenemos que hacer un esfuerzo por ampliar su margen de libertad, pero no lo hemos dado por perdido esa libertad, no la hemos negado, no la hemos tirado a la basura. Es que en ese territorio no hay nada que hacer en la ampliación de la libertad. ¿no? Eh, con respecto a la, a la pregunta sobre, sobre el otro, estoy de acuerdo con que creo que efectivamente en el neoliberalismo el otro aparece como herramienta, como instrumento. ¿no? Eh, estoy muy de acuerdo contigo yo diría que eso es realmente anular al otro o sea diría que voy a poner un ejemplo también en el marco como de los discursos de la sexualidad ¿no? pero estos discursos de digamos por ejemplo ¿no? instagram está lleno de este tipo de mensajes de si el otro no te da lo que mereces, eh, entonces eh, si el otro no te da lo que tú quieres, entonces es que no te merece, ¿no? O sea, esta especie de empoderamiento del individuo, ¿no? O, quiérete a ti misma, cásate contigo misma, eh, enamórate de ti misma. O sea, esta manera de entender como la libertad del sujeto y el empoderamiento, en este caso, sobre todo de las mujeres, como eh, sobre todo y ante todo, sé la mujer de tu vida. Bueno, todas estas, estas maneras de decirlo, ¿no? Tan, tan. Del, del, del discurso mainstream. ¿no? Es una especie, efectivamente, de que el otro devenga nada más que algo eh, instrumental, digamos. El otro puede aparecer por ahí, pero hay unos discursos que a las mujeres se nos, se nos invita a saber lo que queremos y a estar empoderadas y a, y a estar, eh, digamos, seguras de nosotras mismas. Con independencia del otro. En el terreno sexual el otro puede aparecer, pero tú ya sabes lo que quieres, tú le dices lo que quieres, se lo explicas, y el otro es un poco una herramienta que aparece por ahí, ¿no? Yo creo que eso es la anulación de la otredad. O sea, la otredad implica un desconocimiento del otro y además una interdependencia. Y yo apuesto por el feminismo que defiende que precisamente el feminismo es, es, es es digamos la crítica al individuo neoliberal que lo sabe todo, lo puede todo y se basta a sí mismo en una completa como no sé, epifanía de la autarquía y de la autonomía total. Y yo creo que forma parte, digamos, del imaginario neoliberal ese sujeto que en realidad no necesita a los demás. No los necesita porque ya vino al mundo, parece que, no sé, de la nada, parece que nadie le ha cuidado, parece que parece que no tiene, digamos, un punto de partida de dependencia con los otros y parece que no dependerá, ni necesitará el cuidado de los otros, ni estará interactuando con los otros. Es decir, la independencia radical llevada a su último extremo es ese lugar en el que el otro no existe o desaparece, o como mucho es un personaje secundario. ¿no? Y en ese sentido, yo decía que el neoliberalismo anula la otredad o la convierte, digamos, en una cosa. Eh, subalterna. Cuando el otro emerge como otro real, no es cierto que, que la sexualidad, tú sepas lo que quieres con independencia de otro. De hecho, toda la gracia de la cuestión es que en el terreno de la sexualidad, conocerse a uno mismo, saber lo que uno mismo desea, pasa por el otro, necesita al otro. Y esta es una perspectiva de la interdependencia y de la vulnerabilidad, que es lo más interesante que pone el feminismo en escena. El otro no es accesorio, el otro es, bueno, hay interdependencia y necesidad mutua, ¿no? Eh, entonces, cuando aparece el otro, en su otra edad, aparecen un montón de problemas que tienen que ver con esta sociedad. Pues el otro no es lo que yo esperaba, pues el otro no le entiendo, pues el otro no le esperaba así, pues el otro me hace, me hace preguntarme cosas sobre mí misma. Bueno, yo llamaría a esto relación con el otro y que el otro aparezca, ¿no? Si lo que quería decir es que si construimos discursos donde efectivamente, como tú dices, el otro es eh, convertido en herramienta, porque somos todos como hombres hechos a sí mismos y sujetos soberanos del neoliberalismo, eh, entonces, digamos, la autoridad puede empezar a aparecer como peligro, como peligro y como amenaza, y como algo no esperado, y como, y como eso que, que estorba, que incomoda, ¿no? que disrupe, que, que genera una relación de conflicto. ¿no? Por eso creo que hay que tener una perspectiva donde la otredad, la pluralidad, la existencia de los otros implica siempre, inevitablemente, un conflicto y una cierta oscuridad y una cierta necesidad de negociación que debe ser consustancial a la relación misma, ¿no? Por lo que. Por precisamente eso, ¿no? Porque si no el otro en realidad es anulado. Um, vale, y, y la la pregunta de la salud mental bueno eh, creo que cualquier abordaje de esta, de, este, de esta cuestión y creo que esta cuestión tiene que ser pensada en clave política evidentemente no antes decía esta, esta sociedad de la incertidumbre del riesgo de de la ansiedad, ¿no? Generalizada, creo que forma parte de un mundo que tiene unas causas estructurales y evidentemente es uno de los temas de nuestro tiempo tiene que ser puesto en escena. Dice algo de la sociedad en la que habitamos todos y todas y especialmente la juventud, yo creo que lo está poniendo bien sobre la mesa. Ahora bien, creo que sería un error que esto nos llevara, digamos, de nuevo, ¿no? en la línea que decía antes, a asumir una especie de imposibilidad de relación con los demás, ¿no? Eh, eso no eso no eso no puede ser abandonado por el camino. ¿no? Es, Tú decías, eso puede ser más difícil. Me ponías el ejemplo de lo de la policía. ¿no? Puede ser más difícil relacionarte con el otro. Bueno, eso es lo que, es lo que no nos pueden derrotar. Eso es lo que no nos podemos dar por derrotados. ¿no? Eh, creo que es más fruto de la no relación con los otros la, 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 la situación de angustia ¿no? y, y claro. de ansiedad. Y entonces, el abordaje político de esto es que nunca nadie nos haga creer. Que no podemos relacionarnos con los distintos y con los otros. Cualquier asunción por ese lado es una derrota política, creo, profunda. ¿no? Y preguntas también por la, la cuestión de los límites de, de esa libertad, ¿no? Para decir cosas eh, ofensivas. Claro, a mí, a mí lo que me preocupa es que. a mí lo que me preocupa es que cuando aparecen este tipo de debates. Eh, digamos, no, pero también, por ejemplo, hay determinadas cosas que prohibimos en su representación, ¿no? Y pones el ejemplo de las básicas. A mí lo que me preocupa, es que cuando, cuando aparece este debate, pero ¿cuáles son los límites de lo, que se puede, de lo que se puede expresar? Pues yo lo que diría es, en nuestro código penal hay límites. Ya existen límites. Cuando permanentemente aparece la pregunta de cuáles son los límites, la pregunta es, ¿pero queremos correr esos límites? Porque Límites hay. Es decir, un discurso que incita al odio está limitado en nuestro actual código penal. Tú no puedes hacer un discurso que está llamando a otras personas a agredir a otra persona. ¿no? Eh, pero claro, cuando esta pregunta perman aparece permanentemente, la pregunta es: ¿estamos descontentos en nuestra sociedad con los límites de nuestro actual código penal acerca de lo que se puede decir y lo que no? Porque esto parece que es a lo que nos llevaría. No, no son. De son de demasiado anchos queremos estrecharlos más yo diría no yo mi posición sería no no queremos estrecharlos más yo no quiero estrecharlos más no quiere decir que no haya maneras en nuestro actual ordenamiento jurídico de que ciertos discursos sobre todo como digo esos que indican que animan digamos a la agresión hacia ciertas personas esté, no estén limitados penalmente lo están pero creo que tiene que poder existir una manifestación de personas que consideran que el aborto debería estar eh, prohibido. Sí, yo defiendo eso. Creo que esa expresión, que es una expresión política, eh, tiene que poder existir. Y creo que si eh, ilegalizáramos ese tipo de manifestaciones nos meteríamos en un terreno peligroso que se nos volvería en contra precisamente a quienes defendemos un marco de libertades amplios. Especialmente cuando quienes tenemos ahí a las puertas, que no sé si gobernarán dentro de poco, esperemos que no, vendrán con todo en la imposición de una restricción de lo que se puede decir. ¿no? Si abonamos ese camino, si hacemos más fácil que en el sentido común sea legítimo prohibir esa manifestación, Se prohibirán muchas manifestaciones, ¿eh? Probablemente las nuestras. Gracias, Clara. Um, vale, tenim literalment dos minuts. <laughs> La um, agafarem una paraula o jo el Jordi. Agafem una paraula? <laughs> Agafem una paraula i Clara perquè sàpigues que, sí. que ja serà de tancament de tota l'entrevista, diguéssim. Um... Sí, el, sí, han parlat molt poques dones, també us diré, vull dir que si sí, alguna dona que vol parlar estaria bé, però si sí, no... Bé, bueno, sí, ah. bon dia, bon dia, em sent? Sí. sí? Vale, perfecte. Uh, res, jo estic molt d'acord que, evidentment, ja hi ha d'haver uns límits eh, cap a discurs d'odi i aquests límits estan en el Codi Penal. És evident que la, la, la cultura de la cancel·lació, eh, clar, o... No sé. Ah, ara sí? Vale, vale. Vam uh, bon dir-ho una altra un vegada, sí. El tema és, uh, voler posar-ho a la taula. Clar, és evident que... És evident que en els és evident que hem de que se'ns pot tornar en contra, és a dir, quan nosaltres proposem eh, que es vetin manifestacions contra l'avortament, després des, eh, dies arriba, arriba gent de l'entorn del PP i Vox dient que potser seria bo eh, il·legalitzar partits independentistes. És a dir, al final aquí, eh, l'eina de, la legalització i de la cancel·lació massiva, eh, amb, amb unes, amb unes altres, al final, Uh, clar, a, la, a la contra. El tema és, uh, és evident que no podem córrer en, en aquesta trampa, és evident, però tampoc d'una altra banda no podem normalitzar un discurs d extrema dreta. És a dir, aquest discurs uh, no és nou, porta aquí durant anys, uh, s'ha de combatre, s'ha l'ha combatut, però, ostres, uh, igual que en el seu dia, uh, això ho vam comentar a la igual que en el seu dia, uh, el di... Hitler va unes eleccions, Mussolini també, uh, però no eren, no, no eren partits democràtics al final. O sigui, el fet que al final tinguis un electoral, si el que sigui, no et converteix en un partit democràtic, respectis a, encara que respectis a dos electorals, al final, com ho fem per no normalitzar uh, aquest tipus de discursos que no són democràtics, sense eh, uh, caure en aquesta trampa de cancel·lació si o sigui, no, un fen para no normalizar yo si para no rastapacíos da banda de, da banda que discursos no es sí a ver es muy buena pregunta es complejo de contestar eh, claro es que esa es la pregunta cómo cómo hacemos eh, no sé si tengo la respuesta total a eso pero claro ¿Cómo hacemos para no normalizar? ¿Cómo hacemos para no dar pasos hacia atrás también ¿no? en la normalización? Yo siento ser un poco pesimista, pero yo creo que hay que asumir que, hay, que es que ya ciertos pasos hacia atrás ya hemos dado. O sea, porque, quiero decir, el, el, las posiciones reaccionarias o el fascismo, como decimos cuando hablamos de, de, de estos discursos como de Vox, ¿no? Eh, yo creo que no es un problema cuando es un, una posición radical de tres personas en nuestra sociedad. ¿no? Es un problema precisamente en la medida en la que está interpelando a más personas. O sea, si no, no nos estaríamos preocupando y no nos estaríamos preocupando de las próximas elecciones. ¿no? Es un problema porque vas a un instituto... Ah, yo que he sido mucho tiempo profe de instituto de bachillerato, pues bueno, los chicos que tienen la edad de mis alumnos, pues muchos te dicen que van a votar a Vox. Es un problema por eso, es un problema porque tu vecina lo va a hacer, es un problema porque igual la abuela de tu amiga lo va a hacer. Es un problema porque no lo defienden siete fascistas radicalizados que llevan militando en una asociación fascista toda la vida. Es un problema porque está hablándole a la, so a la sociedad. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo se hace cuando ya ha trascendido, digamos, ese nicho? De que ya lo ha hecho o ya lo está haciendo. Eh, y yo mm, creo, en mi experiencia, que tienes que convencer otra vez a esas personas de que esas posiciones eh, están en, son incorrectas. Eh, antes preguntaba Julia, ¿te tienes que dirigir a los votantes de Vox? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que a, lo, a, a mis alumnos de 18 años me tengo que dirigir y les tengo que hablar. O sea, podría decir, es que no voy a normalizar estos discursos y por tanto ni te voy a hablar. Es que me voy a dar la vuelta y me voy a ir de aquí. Es que ni te dirijo la palabra. Pero pregunto, ¿creemos que así reconquistamos el terreno perdido? Yo con mis alumnos y por eso además soy profesora y me encanta ser profesora y de hecho lo que más amo del mundo de ser profesora de bachillerato o de instituto es justamente esto. O sea, a mí me gusta ser profesora porque me parece que cambio la manera de pensar de personas que no pensaban lo mismo cuando, cuando empezamos a dar clase que cuando acabamos o cuando empezamos un curso que cuando acabamos. Y cuando eres profesora de chavales de 17 años hay muchos ch chicos de 17 años que son homófobos y que son machistas y que son racistas ahora que está Vox más pero antes también y qué hacemos con eso o sea mi trabajo como profesora es hablarle a esos chicos y convencerles a esos chicos de otra cosa o darles más herramientas para que piensen otras cosas pero cuando decimos es, es decir yo no sé qué quiere decir no normalizar o no validar eh, cuando se dice lo de es que si hablas con un, una persona que está en esas posiciones validas ese discurso y yo Siempre que me dicen eso pienso, la manera que yo he tenido de cambiar, de hacer pensar otra cosa a mis alumnos, ha sido tomarles en serio, ha sido hablarles como un sujeto, en cierta medida ha sido validarles como un sujeto, no su discurso, pero sí a ellos, ha sido dirigirme a ellos. Eh, la manera infalible para perder a un alumno y que nunca jamás te vuelva a escuchar es darlo por perdido. Esto lo sabe cualquier profe. Tú, tú, tú dalo por perdido, lo has perdido lo has perdido para siempre. La batalla de un profesor es no darlo por perdido y, y ahí es cuando no lo pierdes. Y no darlo por perdido es tomártelo en serio y hablarle, interlocutar con él. Evidentemente, para mí eso es estar más comprometida que nunca contra el racismo, contra la homofobia y contra el machismo. Pero pasa por hablarle, pasa por dirigirme a él. Pues, si tenemos realmente un problema de que los chavales de 18 años están pensando en votar a Vox. Si las izquierdas dicen no hay nada que interlocutar con esos sujetos, son el enemigo, son el bando contrario y cualquier interlocución con ellos es una cesión, sinceramente creo que no vamos a ganar esta batalla. Entonces me temo que hay que reconquistar sentidos comunes que estamos perdiendo. Eh, y me parece que esa es la tarea más comprometida que podemos hacer. ¿no? En mi terreno, en el terreno del machismo... Me siento especialmente útil cuando siento que he cambiado la opinión de las personas que están más lejos de mi posición. Si hablo con las personas que están de acuerdo conmigo, puedo reunirme con muchas compañeras feministas con las que ya estamos de acuerdo y decir qué bien que no hablamos nunca con, con esos reaccionarios. Pero creo que no cambió el mundo mucho así. Eh, entonces. Me parece que, que esa interpelación me parece que no nos la podemos ahorrar y eso es apostar por una herramienta no reaccionaria, no sus herramientas. Y yo sí que creo que la reacción y el fascismo se combate con democracia, me parece algo parecido a esto. Pero tenemos que creernos que es posible convencer a la gente, tenemos que creernos que una persona que puede estar a punto de votar a Vox podría dejar de hacerlo. Es que si no nos lo creemos, la batalla la hemos perdido de antemano, ¿no? No sé si te doy una respuesta como súper eficaz. Por eso quieren prohibir la, la filosofía en las... En las... Un aplauso para la Clara. Muchas gracias, Clara.